Ustedes nunca se aburren, ¿eh? V, tengo una plaga de ratas en mi edificio. ¿Quién no, verdad? El caso es que son de tamaño humano y se parecen a los garras de tigre. La más grande es una tal Taki Kenmochi. Haz un favor a tu fixer y neutraliza a esa cabrona, ¿vale? Detalles adjuntos. ¡Órale! Ahí es. ¿Qué tienes planeado? Escupe, Lupe. ¿Es una Arch? Joder, qué guapa. Y me salió barata también, ¿eh? Las ganancias del trabajito Dorset. No sé cómo coño juntaste para esa bicha, aunque fuera usada. Pues, con un préstamo bien chiquito. Pero, pues, la neta, vale la pena. ¿Tiba ha dado señales de vida? ¿Habéis hablado? Está al día y muy prendida para chambear con Dex. Se está poniendo al tiro. Se conocen, ya sabes. Trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso. ¿Has llegado hace mucho? Mi jefecita dice que la paciencia es una virtud, así que pues... ¿Es una Arch? Jo. Y me salió barata tal... No sé... Pues... Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el Bot Corpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Pagó por adelantado? ¡Ah, no mames! Bueno, me vale madres. Vamos por esa tech. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan o qué? Hola.
Esto va a acabar fatal. Hablamos de Maelstrom. El mundo de las bandas no es tan complicado. Solo los fuertes sobreviven. O chingas o te chingan. Es la ley de la selva. Entonces, ¿a la boca del lobo? Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno, vamos a tocar el timbre, a ver si por lo menos nos abre. Odio estos pinches Borgijos.
Hijos de la chingada. Tenían que ser ellos. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los valentinos. Veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que lo muertos. V. Con pinche Maelstrom nunca se sabe. Que sepan que aquí estamos. Ándale, ándale, Chum. Terminemos con esto. V, ¿qué estás esperando? ¿Vosotros quiénes sois? Tú abre la puta puerta. ¿Sí? ¿Tenéis una puta cita? Porque no veo nada en mi agenda. Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal. Os esperábamos. Sí, está chido. Pero pues como que le faltan unas plantillitas, ¿no? Órale. Se ve que están bien pinches preparados. Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papeo. Aquí, pues, como el robado será. O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida. Un camión de Militech. Los cabrones habían chingado unas cuantas cajitas. ¡No todo el pinche camión! Mina antipersonal con eyector direccional de metralla. Mi favorita. Bien sutil. Calmantes, Montes. Nada más los quieren sacar un pedo. ¡Putos corderitos! ¡Al ascensor!
más recuerda que es su pinche territorio. ¿Y qué coño queréis? Tenéis un bot, modelo MT-0D12. Se llama Cabeza Plana. ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Dum Dum. Al sofá, sentaditos. También va por ti. Así estoy bien. ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo en el puto sofá! Oblígame. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te meta una bala en la bocha. Jack, siéntate. Esto va a acabar como la chingada, pero me lleva. Vale, colega. Venga, alegra esa cara. Dale un chute. Gracias, paso. Lo que tú digas, sanote aburrido. Cabeza Plana, modelo MT-0D12. Quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo. Super maqueado. Tiene accionadores experimentales de composito, Kevlar, vanadio, titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado. Así que cuando la araña sube por las paredes y se cuelga del techo... Como no pares, te vas a atragantar. Bueno, ¿qué te parece? Tendrá que servir. Míralo. Qué exquisito el cabrón. A ver la pasta. La tiene Brick. Ya está pagada. Por aquí no se ve a ningún Brick, ¿verdad? Pues que le den a Brick. Haremos otro trato. Tienes nariz para los negocios. Muy bien, si quieres ser Cabeza Plana, mejor que enseñes los X. Ya veo que te sobran los X. ¿Quieres hacernos un descuento? Uno guapo. ¿Un descuento? No, jodas. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía ni para quién trabajas. Dexter Desson. Ya está dicho. Dexter Desson. ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? O sea que no ha cascado. ¿Pensarás en mi oferta? ¡Estáis muertos!
Sí, nos lo quedamos. Dakota, claro, sí. A ver la pasta. La tiene Brick, ya está pagada. Por aquí no se ve a ningún Brick, ¿verdad? Venga, no pretenderás que pague dos veces por esta cosa. ¿Y quién coño eres tú para medir lo que puede ser y lo que no? Pagarás dos veces porque lo digo yo. Muy bien, si quieres en cabeza plana, mejor que enseñes los Eddies. Ya veo que te sobran los Eddies. ¿Querías hacernos un descuento? Uno guapo. ¿Un descuento? Aún no has dicho quién te envía ni para quién trabajas. Dexter DeSean. Ya está dicho. Dexter DeSean. ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? ¿O sea que no ha cascado? ¿No? Vito y Colean. Les manda saludos, pendejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? ¿Te has cortocircuitado? ¡Entrenle, culeros! ¡Mierda, Dios, Dios, Dios! ¡Muérete, puto! ¡Joder! ¡Joder, joder, joder! ¿Sabes a quién estás chingando? Agarra el equipo, bot y lector de control. ¡Rápido! Tiene que ver cómo chingado salir de aquí.